Ya le pregunto a los tenores lo del sorteo sub-17, algo ya insinuaban con lo de Nigeria. Más detalles de el mundial del cual seremos anfitriones, Rodrigo Arellano. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo les va, tenores? Así es, traje varios datitos para poder analizar lo que va a ser este Mundial Sub-17, que por lo menos ya tiene rivales para Chile, lo sabemos. Croacia, Nigeria, que es el actual campeón, y Estados Unidos, que quiere reivindicarse en la categoría. Chile va a debutar el 17 de octubre en el Estadio Nacional, jugando frente a Croacia a las 20 horas, para que vaya preparando la agenda. Luego va a ir al Estadio Sausalito de Viña del Mar el 20 de octubre para medirse con Nigeria, y luego sigue en el Sausalito jugando frente a Estados Unidos el 23 de octubre. Sorteo poco benigno para ser un local, era lo que conversábamos ayer. Siempre, era alguno de los conceptos. Siempre nos toca el grupo de la muerte, Simone. Siempre, sí, no, pero ¿sabes qué? Pero ahora la sí, prensa, no, la ahora de verdad, pasó. O sea, ahora podemos decir que el sorteo no fue arreglado. No, acá no se arregló ni pelotitas calientes ni fría, considerando que Chile es local. Hay dos puntos comunes. Bueno, típico, Brasil en el grupo B para cruzarse con Chile. Bueno, eso ya es parte de la ley. Ya, para la el grupo de la muerte, en todo caso, no es el de Chile, ¿ah? Es el C, claro, Juan Cristóbal Guarelo. Australia, Alemania, México, que es una potencia en esta categoría, y Argentina. Ese, para la prensa internacional, por lo menos, es el grupo de la muerte. El grupo más asequible es el F, donde está Nueva Zelanda, Francia, Siria y Paraguay. ¿Cómo no hubiera tocado? No te deseo mal, pero ojalá tengo que transmitir Nueva Zelanda a Siria. Entonces, así se va estructurando. Se va estructurando este campeonato. Bueno, y también, antes de ir con las reacciones, no le va siempre tan bien a los locales. Por ejemplo, el 2013, que fue en Emiratos Árabes, el local enfrentó a Brasil, Honduras y Eslovaquia. Más accesible, ¿no? Puede ser. El 2011, México se midió con Congo, Corea del Norte y Holanda. Y el 2009, Nigeria se midió con Argentina, Alemania y Honduras. Así, bueno, así que por lo menos a los locales no les va tan fácil, por lo menos en este campeonato sub-17. Y bueno, una visión similar es la que tiene Miguel Ponce, que en los próximos días va a iniciar la gira Europa con este grupo de jugadores, que él cambió, hizo un recambio importante, lo que venía haciendo Grelak. Y para el Choco Ponce, todos los grupos son difíciles. Todos los grupos están difíciles. O sea, si tú me sacas y me pones el grupo B, te diría, es muy fuerte. El grupo C es muy fuerte. Siento que todos los equipos tienen su complejidad. Nosotros tenemos Nigeria por la historia, de lo que significa Nigeria en este campeonato, en esta edad. Y lo otro, por supuesto, que Croacia es europeo, tiene su característica. Yo lo pude ver en Bulgaria. Estados Unidos también, de CONCACAF. No fue fácil sus clasificaciones, pero esa es otra historia de meses atrás. No, la verdad es que sigue siendo competitivo como los otros grupos. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad de lo que nos están entregando los niños. Yo siento que yo estoy súper contento con el trabajo que están haciendo los jugadores. Estamos muy esperanzados de lo que podemos lograr en lo que nos queda de tiempo. Así que para nosotros sigue siendo lo normal que iba a ser competitivo. Ahí estaba entonces esta reacción de Miguel Ponce. Y vamos con otro histórico de la sub-17 en Chile. Claro, ese mismo que se proclamó tercero en ese polémico mundial del 93, donde, claro, el campeón fue Nigeria y el segundo fue Ghana, que fueron a jugar con los nietos prácticamente, los jugadores, como se decía en aquel tiempo, que Sebastián Rosenthal, Frank Lowe, en ese tiempo decía, eran el doble de grandes que nosotros y se notaban mucho más viejos. Bueno, era otro tiempo. El caso de Lowe, digamos, que no era tan complejo, ¿no? Era otro tiempo donde no había tantos controles por la edad, pero el mismo Leonardo Vélez analiza este duro sorteo y además revela un dato de una conversación con el presidente Sergio Jadue sobre Croacia. Mira, ayer los que presenciamos, estuvimos ahí en el sorteo, sentimos una decepción porque es un grupo muy duro para Chile. Para un Chile que ya ha sufrido cambios fundamentales, sobre todo de cuerpos técnicos. Obviamente que los rivales son duros. Nigeria, para qué hablar, es un equipo africano, una selección africana, es potencia, ha sido visitante a estos torneos, ha salido campeón varias veces. Para qué hablar también de Croacia, que según el presidente Sergio Jadue me dijo que en Rusia le habían dicho que esta era una selección pero muy potente y que venía a ganar el campeonato. Muchachos, le dijeron. ¿Sabes qué, don Sergio? No, se van a ir a perderlo. No le deseo mal, don Sergio, pero ojalá le toque Croacia. ¿Sabes qué? Mejor que la Quincón te la den equipos buenos que malos, ¿eh? Sí, ojo, que si te la comís con Mali o con Corea del Norte, peor, ¿eh? Sí. Los parámetros de mundiales juveniles, sobre todo sub-17, son tan distintos. Pasa uno habla, exacto, uno dice Alemania, el mejor equipo del mundo y todo. No pasa nada con a nivel sub-17, los mexicanos vienen haciendo. Y los mexicanos vienen bien en sub-20, sub-17, y arriba
Bolivia todavía no. Y no Estados Unidos también, físicamente, una selección. Estados Unidos muchas veces le ha ido Nigeria muy bien. Nigeria viene de tres títulos consecutivos. Bueno, Nigeria siempre ha sido campeón sub-17, o sea, pero llegan al fútbol adulto y ya tienen que retirarse del fútbol. Ya son veteranos. Mira, le damos un poquito de contexto a eso. Por ejemplo, por Nigeria ha participado en seis campeonatos y ha levantado cuatro. Cuatro copas. Cuatro. El 85, el 93, el 2007 y el 2003. Esa es la fecha. Croacia viene con tarea pendiente, así que no es para tenerle tanto miedo. Ha clasificado solamente a dos mundiales. Este es el tercero el que va a jugar en Chile y nunca ha pasado a la fase de grupos. Es otro de los datos de la causa. Y Estados Unidos, que tiene por ahí una actuación destacada, llegando al cuarto lugar el año 1999 y también con una buena actuación el año 2001, donde terminó tercero. Antes de hablar de Chile y de las figuras, vamos con el croata, con el técnico croata, Darío Bašić, que en los micrófonos de ADN se mostró contento de poder debutar ante Chile. Me parece excelente, este es un gran equipo para nosotros, es nuestro sueño cumplido abrir con un partido ante Chile, con un estadio lleno, eso hará mejores a nuestros jugadores, jugar este tipo de partidos hace mejores a nuestros jugadores, pienso que será un gran partido para ambos equipos y espero que gane el mejor. Ahí estaba entonces Darío Bašić, contento de poder jugar frente a Chile. Es a las 20, ¿no? El partido 17 de octubre, Estadio Nacional. Será el único juego, por lo menos en el grupo, que Chile tendrá ahí en Ñuñoa. Así es a las 20 horas está programado ese partido, en una jornada doble, porque también ese día está programado el duelo entre Nigeria y Estados Unidos, también en el Estadio Nacional. Así que sería a la antigua esa jornada, una jornada maratónica. Hay gira de esta selección ahora. Hay gira de esta selección. Doblete. Van a viajar por Europa nuevamente, como lo hicieron a principios de mayo. El Choco Ponce está trabajando con un grupo de 34 jugadores, ha ido seleccionando un poco más la nómina, cambió muchos, por ejemplo Grela, que tenía una base en el Audax italiano, él cambió todo esto, la base de esta selección está en la Católica y en la Universidad de Chile. ¿Cuántos jugadores de Colo-Colo hay? Creo que dos. Sí, son solamente muy pocos jugadores de Colo-Colo, son dos jugadores de Colo-Colo, delantero Luis Salas, que es uno de los que probablemente va a estar en esta nómina, y también todavía un volante, Luciano Díaz. Cosas importantes, Juan José Soriano de la Católica, 1.93, el más alto de este equipo. 1.93. Gabriel Mazuela de la Universidad de Chile es el más pequeño, es el más joven de este equipo, pero es uno de los delanteros que podría estar clasificado en esta selección de Miguel Ponce. Son algunos de los más destacados. Una pausa, ¿el más alto en qué puesto juega? Juega de defensa central. Ajá. ¿Y hay alguna formación tipo, algún equipo base o todavía no? Lo está trabajando Miguel Ponce. Lo más destacable es que hasta el momento la dupla de centrales sería Juan José Soriano, 1.93 m. Y no es que lo diga yo, muchachos. ¿Ah? El capitán de esta selección, el que se ganó un puesto, es Abel Herrera de San Luis de Quillota. Es incluso el capitán de este equipo, un chico que tuvo participaciones también en Inglaterra representando al equipo de la quinta región. No lo había considerado Grelak, lo trae el Choco Ponce y también le da la capitanía. ¿Por qué? Por el carácter que ha demostrado y lo que transmite a sus compañeros. Es más o menos lo que está tratando de buscar Miguel Ponce, donde está destacando también algunos jugadores, por ejemplo, en portería el de la Católica Andrés Fernández o Zacarías López de San Marcos de Arica, pero por lo menos ya tenemos dos centrales, Rodrigo Sepúlveda, Abel Herrera, que es el capitán, y Juan José Soriano, que por su altura obviamente destaca en este equipo, que esperemos le vaya bien en Europa para poder seguir tomando tono. Muchas gracias, Rodrigo Arellano, con la información del sorteo Sub-17 y el Mundial que se vivirá en nuestro país a partir de octubre. Sub-17.